podemos decir que después de estos años de duro trabajo, de buena gestión, podemos ofrecer a los ciudadanos de Almendralejo una bajada de impuestos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Almendralejo Noticias en Canal 54 Tierra de Barros en esta jornada de martes 23 de septiembre de 2014, primer día del otoño que comenzaba en torno a las 4 de la madrugada. Un día en el que comenzamos con esta noticia que ya han podido escuchar ustedes. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, ha anunciado una bajada de impuestos para que los ciudadanos tengan el reconocimiento al esfuerzo realizado para salir de la crisis. Gracias a la gestión que ha hecho, decía el alcalde, este equipo de gobierno lo ha ahorrado y se le devuelve ahora a los ciudadanos en forma de bajada de impuestos, en concreto del IBI, del impuesto de rodaje y del impuesto de plusvalía. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, ha anunciado una bajada de impuestos para los almendralejenses. Los ahorros conseguidos por la buena gestión se devuelven a los ciudadanos por el esfuerzo realizado para salir de la crisis, decía el primer edil almendralejense. Hoy podemos decir que después de estos años de duro trabajo, de buena gestión, podemos ofrecer a los ciudadanos de Almendralejo una bajada de impuestos. Una bajada de impuestos que significa que estamos pensando en cada uno de los ciudadanos. Estamos pensando en cada una de esas familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. En esas familias que han tenido que privarse de algunos caprichos o de algunas cosas para poder ser ciudadanos también cumplidores, que pagan su IBI, que pagan su impuesto de rodaje, que pagan sus tasas municipales. Y para esos ciudadanos son para los que gobierna el Partido Popular. Para los ciudadanos de Almendralejo que con sus impuestos mantienen esta ciudad, todos sus servicios y que confían en un equipo de gobierno en que su dinero lo van a emplear bien. Y confían en un equipo de gobierno que cumple con sus compromisos, que cuando la situación del ayuntamiento está mejor, propone una bajada de impuestos para devolverle ese esfuerzo y ese sacrificio que han hecho todas las familias de Almendralejo. La bajada concretamente de impuestos se realizará en tres de ellos: el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI, en el impuesto de rodaje de vehículos, donde además hay que decir que desaparecerá por completo el de vehículos históricos, y en la plusvalía, anunciaba García Lobato. Por eso proponemos una bajada del IBI, que pasamos de un tipo del 0,65 a un tipo del 0,55 con una bajada de un 15%. Proponemos también una bajada del impuesto de vehículos, el impuesto de rodaje, como todos lo conocemos, que pasa del 1,64 al 1,40, con una bajada también cercana al 15%. Y modificamos también el impuesto de plusvalía, en la cuota municipal, que le damos una bonificación del 95% a esas transacciones que se produzcan en importes catastrales inferiores a 33.000 euros. ¿Por qué hacemos esto en la bonificación de las plusvalías? Porque entendemos que una persona que recibe un patrimonio en una cantidad que entendemos que es la común, no tiene por qué estar gravado, porque ahora le supone un sacrificio tener que pagar pues esas plusvalías. El alcalde de Almendralejo ha comentado que hay que recordar que este esfuerzo de los ciudadanos ha estado obligado por la mala situación económica que dejó el anterior equipo de gobierno. Deudas con proveedores, horas extras a los empleados municipales, deudas que han tenido que pagar los ciudadanos. Una gestión económica que ha realizado el actual gobierno local y a la cabeza de su concejal de Hacienda, Francisco Lallave. Llevamos ya tres años de gobierno, este equipo municipal. Tres años, que hay que decirlo, difíciles. Tres años donde los ciudadanos a los cuales estamos acompañando pues en esta etapa, les estamos acompañando en una de las etapas, pues yo creo, más difíciles que podamos recordar, ¿no? Son tres años en los que los ciudadanos han tenido que hacer muchos esfuerzos, muchos sacrificios, cada uno de nosotros en nuestra casa. Y la verdad es que esta crisis pues ha tenido unas consecuencias, tiene también unos orígenes.
Cuando se habla de cómo se ha producido, pues siempre hemos dicho que esto no solo afectaba a España, afectaba a muchos otros países, solo que en algunos pues se tuvo bastante más responsabilidad y se empezaron a tomar medidas acertadas, y en otros países como España, más concretamente, pues se intentó negar y eso nos dejó pues una situación totalmente desastrosa. A la nación, a la comunidad, al ayuntamiento de Almendralejo, que es el que nos trata hoy, con una deuda a proveedores desorbitada, con el endeudamiento bancario en el límite máximo, con, por ejemplo, las pólizas de crédito pues dispuestas el siguiente día de su concesión y ya nunca más se volvió a ingresar dinero en esa póliza, con muchísimos compromisos de pagos insatisfechos, con muchísimas situaciones de horas extra a los funcionarios, de obras por terminar porque no había dinero, de disposiciones de préstamos que se tenían que utilizar para hacer inversiones y se utilizaban para otras cosas. Bueno, una situación que los ciudadanos la conocían y por eso los ciudadanos decidieron lo que decidieron en el año 2011. García Lobato aseguraba que el esfuerzo a los ciudadanos hay que devolvérselo y de esta forma se construye la ciudad. Esta es la mejor forma de hacer una política que piensa en los ciudadanos, mientras que en otras épocas de bonanza nunca se devolvió nada a ellos. Yo creo que el esfuerzo de todos los ciudadanos hay que devolvérselo. Este equipo de gobierno está consiguiendo, con una buena gestión, devolverle a los ciudadanos esos impuestos que están pagando y devolverle su dinero de forma directa. Mire, yo se lo digo, creo que con estas medidas lo que construimos es más Almendralejo. Y lo digo así porque Almendralejo es una ciudad que hace sus deberes. Y los ciudadanos de Almendralejo son personas cumplidoras, personas que hacen sus deberes. Y nuestros deberes ahora mismo era hacer una buena gestión para poder ofrecerle a los ciudadanos que paguen menos impuestos. Desde luego es una forma de hacer una política que esté pensando en los ciudadanos. Y yo permítanme que les haga una comparación. Aquí ha habido años donde las cuentas municipales nadaban en la abundancia. No les recuerdo simplemente que en el año 2007 el Ayuntamiento de Almendralejo recibió 20 millones de euros y el equipo de gobierno del Partido Socialista no pensó en los ciudadanos. No le devolvió un solo euro a los ciudadanos en forma de impuestos. Y creo que se lo podía haber permitido. Desde el año 2000 no se había realizado una bajada de impuestos en la capital de Tierra de Barros, porque la política del PSOE, decía el primer edil almendralejense, era gobernar para seguir gobernando, mientras que desde el Partido Popular se gobierna para los ciudadanos. El Partido Socialista gobierna no para los ciudadanos, gobierna para seguir gobernando. El Partido Socialista gobierna para seguir gobernando. Y los 20 millones de euros, en vez de empezar a devolvérselo a los ciudadanos, que es su dinero, lo empleó para seguir gobernando. El Partido Popular, en los momentos de máxima dificultad que estamos viviendo hoy en día, ¿qué es lo que hace? Con buena gestión, gobierna para los ciudadanos. Y en cuanto tiene la más mínima oportunidad, le devuelve el dinero a los ciudadanos, porque es su dinero. Esa es una diferencia obvia que yo les hago esa reflexión y le preguntaría, ¿por qué no bajaron ustedes los impuestos? ¿Por qué ustedes durante su etapa solo han hecho subir los impuestos como los subieron en el año 2001, que pasaron el IBI del 0,42 al 0,52? ¿Y por qué en el año 2004 lo subieron al 0,65, pasando del 0,52 al 0,65? ¿Es que en el año 2004 la situación del ayuntamiento era mala? ¿O es que queríamos recaudar más para seguir gobernando y gobernar para seguir gobernando? Las únicas subidas de impuestos se han producido en la etapa del Partido Socialista. Y en la etapa del Partido Popular les presentamos una rebaja de impuestos de los dos impuestos más importantes que tiene el ayuntamiento, que son el IBI y el impuesto de rodaje. Y lo bajamos en un 15%, porque gobernamos y pensamos en el ciudadano. Gracias a la bajada de impuestos que acaba de anunciar el equipo de gobierno de la capital de Tierra de Barros, Almendralejo se coloca como la ciudad de Extremadura que menor carga impositiva realiza sobre sus ciudadanos. Le podría decir que con esta rebaja nos colocamos en uno de los niveles comparados con las seis ciudades más grandes que hay en Extremadura, como son Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, son las ciudades, Villanueva de la Serena, ciudades que superan los 25.000 habitantes, pues le puedo decir que nos colocamos con un porcentaje de IBI
con un tipo impositivo de IBI que nos colocamos el más bajo de esas ciudades que le he nombrado. Y con un impuesto de rodaje, un impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, que está entre los más bajos. No vamos a decir que seamos los más bajos, hay otras ciudades que en ese impuesto han hecho también un esfuerzo importante, pero le puedo decir que estamos en la tercera ciudad más baja. Por lo tanto, Almendralejo se coloca, porque así se lo merecen sus ciudadanos, en la ciudad donde la carga impositiva para sus vecinos, en los dos grandes y más importantes impuestos que existen, que es el IBI y el impuesto de rodaje, nos colocamos como la ciudad que menos presión realiza sobre sus ciudadanos. Seguimos con más información en Almendralejo Noticias, en Canal 54 Tierra de Barros. Lo hacemos ahora acercándonos de nuevo a las primarias del PSOE. Paloma Domínguez Lavado se presenta como nueva candidata a las primarias del PSOE de Almendralejo. Así lo anuncia a través de una cuenta de Facebook que creaba el pasado domingo 21 de septiembre. Las primarias del PSOE que presentaba hace unos días la actual secretaria general de los socialistas en Almendralejo, Piedad Álvarez, coge un nuevo cariz con la presentación de una nueva candidatura, concretamente la de Paloma Domínguez Lavado. Así lo anuncia a través de su cuenta en Facebook, que daba de alta en la jornada del pasado domingo 21 de septiembre y en la que ha colgado una fotografía suya y los logotipos del Partido Socialista Obrero Español. Paloma Domínguez Lavado pone textualmente en la información de esa cuenta: precandidata a las primarias del PSOE de Almendralejo, nacida en Madrid, de 53 años y fue concejala en la legislatura 1991-1995. Hay que recordar que Domínguez Lavado fue secretaria personal durante muchos años del ex alcalde de la ciudad, José García Bote, pasando posteriormente a desempeñar las labores de concejala en una legislatura. La actual secretaria general decía en la presentación de su candidatura que de no haber más oponentes no haría falta hacer elección, pero ahora el camino del liderazgo del PSOE en Almendralejo cambia y habrá elecciones primarias el próximo 19 de octubre, siempre que las dos candidaturas consigan tener al menos 47 avales de los afiliados del partido, algo que habrá que presentar antes del día 11 de octubre para revisión por el organismo correspondiente. A partir de ahí comenzará la lucha por la dirección del partido y la candidatura a la alcaldía de Almendralejo. Seguimos con más cosas que contarles. Les hablamos ahora del Instituto de Jazz y Música Moderna de Extremadura, que está enclavado en la capital de Tierra de Barros. Hasta el próximo 28 de septiembre están abiertas las inscripciones para poder cursar estudios en este instituto. Hay que decir que el curso está organizado en dos cuatrimestres y que dará comienzo el próximo 1 de octubre. El próximo 28 de septiembre finaliza el plazo de inscripción para realizar estudios en el Instituto de Jazz y Música Moderna de Extremadura en el presente año académico 2014-2015. El curso, organizado en dos cuatrimestres, dará comienzo el próximo 1 de octubre. Los estudios que presenta el Instituto de Jazz se centran en la práctica, aprendizaje y desarrollo del lenguaje del jazz y las denominadas músicas modernas, pop rock, blues, funk, soul y música latina, con áreas de conocimiento que comprenden conjunto instrumental, combo y big band, teoría y armonía moderna, educación auditiva e historia, entre otros, además de la oferta de instrumentos como la trompeta, trombón, saxo, clarinete, flauta, piano, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y contrabajo, además de voz. El perfil de estudiante abarca cualquier persona con interés por introducirse y o profundizar en el aprendizaje de estas nuevas músicas, desde alumnos y profesores de conservatorio, escuelas de música, instituto o colegios, a miembros de bandas municipales, orquestas, grupos de música, músicos profesionales y aficionados a la música en general. Apenas a una semana del cierre del plazo, son más de 60 las inscripciones recibidas provenientes de toda la geografía extremeña y comunidades como Madrid o Andalucía. Los interesados pueden ampliar información y realizar la inscripción a través del email institutojazzextremadura@gmail.com o llamando al teléfono 924 670
507 en la extensión 320 entre las 10:30 y las 14 horas. Hay que recordar que el Instituto de Jazz y Música Moderna de Extremadura, INJEX, del excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, surge como respuesta a la creciente demanda social de aprendizaje de jazz y música moderna. Fue inaugurado en enero de 2014 y está situado en el céntrico Parque de la Piedad de la capital de Tierra de Barros. Hasta la fecha, alumnos procedentes de toda la geografía extremeña y de regiones como Andalucía y Galicia han participado de las diferentes actividades formativas ofertadas desde su puesta en marcha, con un primer cuatrimestre de introducción, talleres y cursos de verano en colaboración con la Universidad de Extremadura. Y tiempo ya en Almendralejo Noticias, en esta jornada de martes, de irnos a por ese apunte deportivo de el día. Apunte deportivo que les ofrecemos todos los días en este espacio informativo. Hoy les hablamos en principio de la buena acogida que tuvo el Día de la Bicicleta, una actividad que organizaba el Ayuntamiento de Almendralejo el pasado fin de semana, con ruta por la ciudad, actividades en el Parque de las Mercedes y que finalizaban con zumba en el Parque de la Libertad, tras finalizar la ruta por algunas calles de la capital de Tierra de Barros. Hay que decir que estas actividades están dentro de las programadas en el mes de la movilidad. Precisamente al final de este espacio informativo, al final de Almendralejo Noticias, en Almendralejo Vive, podrán ver ustedes un reportaje de ese Día de la Bicicleta organizado por el Ayuntamiento de Almendralejo. También en deportes, hoy tenemos que hablarles de voleibol, ya que el próximo 18 de octubre dará comienzo la Liga en la Primera División Nacional Femenina, donde está enclavado el equipo de Almendralejo. Una competición donde se trabaja ya desde primeros de septiembre. Además, desde el club recuerdan que toda la cantera está trabajando ya y que siguen abiertas las inscripciones para nuevos deportistas. Hay que comentar que al terminar la pasada temporada, la temporada 2013-2014, el foro de voleibol Todo Voley colocaba al club almendralejense en el puesto número 11 a nivel nacional en el ranking de mejores canteras, teniendo en cuenta el número de campeonatos de España a los que se ha asistido y, por supuesto, los resultados obtenidos. También tenemos que comentarle en cuanto al voleibol que hay que recordar que el próximo 12 de octubre se jugará en Almendralejo, en la capital de Tierra de Barros, el torneo élite de las Diputaciones. Y llegados a este tramo de la información en Almendralejo Noticias, en Canal 54 Tierra de Barros, nos vamos, como es habitual, a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología, en este caso para la jornada de mañana miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana miércoles cielos nubosos a muy nubosos, con probables chubascos débiles, localmente moderados y ocasionalmente con tormenta. Disminución a poco nuboso al final del día. Las temperaturas sin cambios o con un ligero descenso. Los vientos serán variables flojos. Hasta aquí la información en esta jornada de martes 23 de septiembre de 2014, primer día del otoño, como les comentamos en esta casa, en Almendralejo Noticias. Deseamos, por supuesto, que tengan ustedes una feliz estación del otoño. En cuanto a la información, volvemos mañana, como es habitual, pero antes de irnos, recordarles que ahora en el espacio Almendralejo Vive podrán ver ustedes un reportaje con las mejores imágenes de las actividades con motivo del Día de la Bicicleta que organizaba el Ayuntamiento de Almendralejo, con motivo también del mes de la movilidad el pasado fin de semana. Mañana volvemos con más cosas que contarles.